¿Qué tal? Muy buena tarde. Saludamos a nuestros seguidores de Cuadratín, Oaxaca. Y en esta tarde nos encontramos aquí frente al Parque El Llano, donde vemos un grupo de jóvenes que viene avanzando en una marcha que ha partido de la Fuente de las Ocho Regiones y pretenden llegar al Zócalo de la ciudad, lo que se está afectando seriamente el tránsito vehicular sobre este punto. Será Avenida Juárez, darán vuelta en Morelos para continuar hasta la calle de García Vigil, donde entrarán por la Alameda al Zócalo capitalino. Este grupo de aproximadamente 200 jóvenes pues ha secuestrado unidades del transporte público, con el cual siguen avanzando en esta marcha que pretende llegar al Zócalo de la ciudad. Dos unidades del transporte urbano y uno de la empresa Sur son los vehículos que traen aquí en este momento, con los cuales vienen sobre esta marcha sobre la Avenida Juárez. Esto para llegar al Zócalo de la ciudad. Como ya lo habíamos mencionado, este pequeño grupo de jóvenes, pues bueno, van avanzando aquí sobre la calle de Avenida Juárez. Así que para nuestros amigos automovilistas, para que extremen precauciones debido a esta marcha que se está generando esta tarde, pues bueno, se está congestionando el tránsito en estas principales calles de la ciudad de Oaxaca. Pues ahí están las recomendaciones para nuestros seguidores a través de las redes sociales, pues para que busquen vías alternas para no quedar atrapados en este tránsito que se está generando a esta hora de la tarde debido a esta marcha que ha salido de la Fuente de las Ocho Regiones y que pretende llegar al Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Ya lo habíamos mencionado, dos unidades del transporte urbano y uno de la empresa Sur son los que tienen en este momento con ellos y van avanzando sobre Avenida Juárez. Elementos de la policía municipal vienen en la retaguardia de esta marcha y continúa su paso sobre Avenida Juárez. A esta hora empiezan algunas gotas de lluvia aquí en este punto. Ahí le recomendamos a nuestros seguidores motociclistas para que extremen precauciones, tengan cuidado porque el piso mojado siempre tiende a derrapar las unidades. Ahí les dejamos esta información de lo que se está generando esta tarde de domingo aquí en la ciudad de Oaxaca. Informó para Cuadratín, Oaxaca, Luis Jerónimo.